Debido a la contingencia nacional, el alcalde Edwin Montes citó a sesiones extraordinarias del Consejo Municipal con el fin de que allí se discutan algunas posibles ayudas para los onzoneños. Estas sesiones extraordinarias se instalaron el pasado 15 de abril con presencia del alcalde municipal donde dio respuesta a varias preguntas planteadas por los 13 concejales. En las cuales nos entrega el proyecto 05, el cual eh, eh, necesita atribuciones, para que el impuesto de industria y comercio no sea cobrado en los dos meses siguientes, sino sea diferido y, y, los, y la causal de mora no sea cobrada. También en otras atribuciones que necesita el alcalde que sean aprobados por el Consejo, es el no pago de la mora del impuesto predial y que se pueda pagar después hasta el 30 de junio del presente año. Además, el proyecto de acuerdo pretende que quienes hayan causado intereses de mora y ya los hayan pagado, se les abonará como capital a la factura del impuesto de industria y comercio. Nosotros hasta ahora recibimos el proyecto, ya se le entregó al honorable concejal Víctor, él ya está haciendo con el jurídico eh, la presentación para el primer debate y nos iríamos primero y segundo debate con la comisión de presupuesto, pues esto es un alivio tributario, o sea, es dinero y es de la Comisión de Presupuestos. Y nos reuniríamos el, el viernes y se daría primer debate y ya entraría el segundo debate que eh, se haría cinco días después. Y también una felicitación porque sentimos que desde la Secretaría de eh, Salud, desde la Administración Municipal, Secretaría de Gobierno, se han hecho muy buenas actuaciones. Según lo manifiesta la Presidenta del Consejo. En las sesiones extraordinarias solo se deben debatir los proyectos a los cuales cita el alcalde municipal, pero se espera que tras la autorización del presidente de la República en el decreto 580, donde faculta a los entes territoriales a aumentar el subsidio en el tema de servicios públicos, tanto el honorable consejo como el alcalde municipal lo tengan en cuenta para llevarlo a las sesiones extras.